Bienvenidos amigos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a mostrar cómo realizar un contorno a una imagen en CorelDRAW. Generalmente necesitamos el cortar la silueta o el contorno de este tipo de imágenes para poder sublimar camisas de algodón. El problema es que si nosotros tenemos una imagen como esta, no se nos habilita la opción de poder crear un contorno. Como pueden observar ahí, tengo lo que sería esta imagen, y si yo busco la herramienta de silueta, vemos que todas las opciones están deshabilitadas. La solución para este problema es bastante sencilla, ya que lo que tendríamos que hacer sería definir el tamaño que nuestra imagen vaya a tener y proceder a duplicarla. Control C, Control V y hago una copia. Nos dirigiríamos a Efecto, Ajustar, Brillo, Contraste, Intensidad, y bajamos todos los valores a menos 100. De esta forma obtendríamos este resultado. Con esta silueta, ya que esto no incluye ninguna sombra, ningún degradado, sí que podríamos realizar una vectorización rápida. Damos clic en esta barra de opciones, vectorización por contorno, logotipo detallado es un buen ejemplo. Nos acercamos y observamos que hemos vectorizado la silueta de nuestra imagen. Podemos aumentar los detalles, podemos configurar los suavizados, dependiendo del resultado que deseemos. Con ese resultado estaría bastante bien. Voy a dar en aceptar y de esta forma ya he creado un vector. Puedo borrar la copia que hice de mi imagen y con este vector sería el que vamos a trabajar. Si nosotros lo ubicamos sobre nuestra imagen, observamos que encajan perfecto. Con este vector sí que ya podría trabajar lo que sería un contorno. Voy a cambiar de color esa forma para poder mostrarles el siguiente ejemplo. Selecciono mi vector, busco la herramienta de silueta y acá tendría las opciones. A veces el programa tiende a presentar problemas si nosotros damos clic y arrastramos y creamos la silueta de forma manual. En algunos casos puede presentar problemas, se traba e incluso llega a cerrarse. Si observan, yo ahí ya habría creado este contorno y el programa no presentó ningún problema. Pero para solucionar eso, la herramienta de silueta tiene una opción, la cual sería crear silueta exterior, la cual va a crear una silueta con el tamaño que nosotros especifiquemos en esta casilla. Pueden bajar incluso el tamaño y ahí les estaría creando la silueta. Deben de asegurarse que sea el tercer icono, ya que es silueta exterior, del borde de su imagen hacia afuera. Si eligen el del medio, va a ser del borde hacia adentro. De esa forma perderían información de su imagen. Entonces siempre será el tercer icono. Cuando ya tengo creada la silueta, lo que me gusta realizar es separar lo que es la silueta de mi imagen para poder trabajarla de forma independiente. Doy clic derecho, separar grupo de silueta. Con esto yo ya he separado la silueta de mi imagen y puedo seleccionarla y trabajarlo por separado. Una vez que tengo separada la silueta, con esta silueta yo ya puedo trabajar, puedo quitarle el relleno y ubicarle lo que sería el contorno, y ese sería el contorno de mi imagen. Ahora solo quedaría encajar la silueta que hemos creado con la imagen original y ya tendríamos los bordes por los cuales tendríamos que cortar nuestra imagen. Bastaría con ubicarla de esta forma, encajando lo mejor posible con las teclas direccionales del teclado para conseguir un buen resultado. Como pueden observar ahí, la silueta ha quedado un poco separada. Ustedes pueden perfeccionarla, hacerla más pequeña o centrarla bastante bien respecto a la imagen guía. Creo que ahí tendríamos un buen resultado y de esa forma hemos creado el contorno para mandar a cortar. Recuerden que la imagen original se va a imprimir en papel de sublimación y el contorno nos sirve para crear el parche del vinil sublimable y poder pegarlo en nuestra prenda. Un ejemplo bien práctico que podemos hacer con la silueta de una imagen sería el poder recortar esta silueta en un número. Para eso, el número tenemos que convertirlo a curvas. Ya teniendo estas dos figuras en forma de vectores, podemos seleccionar nuestra silueta sobre el número 1, presionamos Shift y seleccionamos el 1, y en el buscatrazos presionamos la segunda opción. Y de esa forma, con la ayuda del contorno de nuestra silueta, podríamos realizar ese corte. Esto nos serviría para personalizar prendas para cumpleaños.
como les muestro en este otro ejemplo. El 1 tenía que encajar de esta forma en mi figura, ya que el 1 iría en vinil textil. Se combinan las dos técnicas y tengo que convertir mi imagen a vector para poder realizar este contorno, ya que este vinil no es sublimable, y de esa misma forma ahorramos material al momento de realizar un diseño. Espero que este video les ayude, les agradezco por su tiempo, será hasta una próxima ocasión, que tengan un buen día.